Sí, yo lo he visto, luego cuando acá. ¿Escucháis? No se escucha, ¿verdad? Una cosa, vamos a poner el micrófono. Pues hemos realizado la ruta del agua para que no se vuelva a repetir. Ciudadanos de Reynosa y su comarca, muchas gracias por estar presentes en esta convocatoria tan necesaria para todos. Sin vosotros, nuestro objetivo de conseguir que unas nuevas inundaciones no se vuelvan a repetir sería imposible y carecería de un sentido práctico y moral. Por eso, sabiendo que esto va para largo y parece ser que también será complicado, debemos estar unidos y defendiendo una postura común, porque de alguna manera todos somos afectados. Estamos preparando una charla coloquio que impartirán personas cualificadas, lo más cualificado. Los datos que aportarán serán determinantes para entender con claridad que la limpieza del río no es suficiente para solucionar el problema tan grande que tenemos. En los últimos 20 años se han hecho 4 limpiezas del río Ija, es decir, una aproximadamente cada 5 años. Si esta actuación, decisión, hubiese tenido algún efecto positivo, hoy no estaríamos aquí padeciendo las consecuencias de esta catástrofe sin precedentes. Es una obviedad que únicamente la limpieza del río es insuficiente para solucionar el problema. Por eso se pide con la mayor celeridad posible un estudio exhaustivo de los mejores profesionales posibles. Para que el problema en su totalidad y jamás volvamos a vivir algo parecido. De igual manera, tras una reunión con el ayuntamiento, se han comprometido a preparar un protocolo de prevención para que en el futuro, en caso de otro desbordamiento, que no queremos que vuelva a suceder, todo sea más efectivo en términos no solo preventivos, sino también y por supuesto de seguridad ciudadana. En este punto pedimos al consistorio, así como en anterior, celeridad y sobre todo poner fechas a este compromiso para que las expectativas se cumplan y la calma
sea la normalidad. En este sentido, no se va a parar de solicitar una gestión transparente de las ayudas. Seguiremos insistiendo para que se den lo antes posible, ya que es ahora cuando más se necesitan. Nos parece también fundamental Nos parece también fundamental, ya que somos simplemente ciudadanos afectados, igual que vosotros, que nos represente un abogado especializado en estos temas y nos marque el camino a seguir para asegurarnos que la solución sea la adecuada. Es muy importante que entendamos. Se ha apagado. Coge el megáfono que te he puesto en el suelo. Mira. Ahora. Hola, hola. Es muy importante que entendamos que solo estando juntos los resultados serán los deseados. Puesto que somos afectados como vosotros, sabemos cómo sentís. Y desde esa igualdad os pedimos fuerza, ánimo y tensión en este proceso. También os queremos pedir paciencia y comprensión, ya que somos todos personas voluntarias. Con gran entrega y credibilidad de que permaneciendo unidos en todos los sentidos, el camino será más corto y ligero de equipaje. Por último, y aprovechando la presencia de representantes del Ayuntamiento, queremos dejar bien claro que, como decíamos al principio, yendo de la mano, todos saldremos mejor parados a todos los niveles. Os seguiremos comunicando cómo se van a desarrollar los acontecimientos, esperando que el final sea el que nos merecemos. Muchas gracias a las fuerzas de seguridad, de orden público, protección civil, etc. Y también muchas gracias y fuerza a Reynosa y su comarca. Gracias, gracias, gracias. Perdonad, esto no está en el guión. Ayuntamiento. Que no se oye. ¿Ahora? Os decía que esto no está en el guión, pero ya que sale de dentro, igual merece la pena comentarlo. Quiero aprovechar que están aquí representantes del Ayuntamiento y veo también del Ayuntamiento de Campo, creo. Quiero decir que a veces el ciudadano tenemos la sensación de estar un poquito como desamparados, ¿verdad? Puede ser. Me lo habéis transmitido muchísimas personas. Quiero aprovechar este momento que está
la corporación, nuestros gestores, nuestros dirigentes, para con la relación que tengamos en este momento, también, por supuesto, unirles a este proyecto porque son parte del proyecto. Aquí no tiene que haber dos partes, tiene que haber una. Lo harán mal, lo harán peor, llegarán hasta donde llegarán. Eso queda en la reflexión individual de cada persona. En el manuscrito, en el manifiesto, me he dado cuenta que no les damos las gracias empíricamente. Quiero darles las gracias, incluido con sus fallos, que seguro que las tendrán. Nosotros como plataforma, seguro que también, seguro. Lo que estoy intentando es dar la mano y que seamos un solo grupo. Porque solo así podremos solucionar esta película de drama. Solo así. Gracias. Y por supuesto, gracias a vosotros por la paciencia que estáis teniendo, por la comprensión que estáis teniendo. Y si seguimos así, solo de esta manera podemos conseguirlo. ¡Solo! Así que por favor, un poquito más de paciencia, el proyecto acaba de empezar. Lucharemos todo lo que esté en nuestros corazones. Así que sois parte de nuestro palpitar, no se os olvide. Vamos a por ello. ¡Fuerza Reynosa y su comarca! ¡Fuerza Reynosa y su comarca! ¡Muchas gracias!